La hemofilia es una enfermedad congénita heredada de las madres a sus hijos varones. Según los especialistas, quienes padecen de esta enfermedad tienden a morir desangrados. La hemofilia es un trastorno de coagulación hereditario que afecta solo a varones. Se dice que es un trastorno ligado al sexo porque afecta solo a varones. Este año, la Federación Mundial de Hemofilia ha decretado, digamos, que se difunda que también hay trastornos de coagulación en mujeres, que no son hemofilia realmente, pero que son otros trastornos de coagulación que también deben ser estudiados. Entonces, como les decía, esto es una enfermedad familiar, la portan las mujeres y la transmiten solo a sus hijos varones. Las mujeres que portan la enfermedad normalmente no tienen síntomas, excepto algunas que pueden tener un poco de descenso en sus factores de coagulación y pueden sangrar durante cirugías o durante los partos. En general, por todo lo demás, no van a presentar sangrados anormales, ¿verdad? Pero los hijos varones van a tener diferentes grados de severidad en cuanto al sangrado. Normalmente el sangrado más común es de las articulaciones, pero son pacientes que pueden sangrar profusamente, por ejemplo, cuando le sacan un diente, que es algo que uno va al odontólogo, le sacan un diente y no pasa nada, pero esos niños no van a parar de sangrar, ¿verdad? O un paciente que no sepa que tiene la enfermedad y venga por una apendicitis o que venga por a quitarse una uña, por ejemplo, que son cirugías que normalmente son pequeñas, pueden complicarse y sangrar sin parar hasta que se les pone el medicamento, que afortunadamente ahorita el sistema de salud lo ha tenido en los últimos años de manera continua, que es el factor 8, que es un medicamento de alto costo. Tenemos en la zona norte aproximadamente 90 pacientes con hemofilia diagnosticados, ¿verdad? Que se atienden en cuando hace falta, cuando tienen algún dato de sangrado, se atiende en este hospital. Y pues es un poco el llamado a que cuando vean pacientes que sangran más de lo normal, con algún procedimiento menor, o las madres que vean que sus hijos tienen moretones excesivos, sus hijos varones tienen moretones excesivos con traumas pequeños, o sea, todos los niños se hacen moretes al jugar o andar en bicicleta, pero si esos moretones son excesivos o en sitios inusuales, consulten con su pediatra para que pueda referirlos al servicio de oncología pediátrica si él considera que es necesario. Porque cuando hay noticias se trata Canal 6, siempre primero con imágenes de Héctor Mengíbar. Les informa Antonio Vanegas.